Hola amigos, muy buenas noches, muchas gracias por estar conectados. Retomamos hoy nuestro conversatorio de NIF, ya llevábamos como unos 2 meses por fuera, sí, casi 3 meses, a ver, agosto, septiembre, octubre, casi 3 meses fuera del aire, pero aquí estamos, como siempre, renovados y vamos a continuar con nuestra programación. Bien, vamos a continuar con el estudio de la sección 17, propiedades, planta y equipo. Lo último que hicimos fue algunos ejercicios relacionados con el alcance de la sección 16. Con el alcance quiere decir qué eventos o qué situaciones están dentro del alcance de la sección 17 y cuáles no. Entonces, vamos al párrafo 17.3. Bueno, y démosle una miradita al 17.2 para que no entremos de pronto muy fuera de base. El 17.2, que fue lo que estuvimos estudiando en la sesión anterior, habla acerca de lo que se incluye o lo que tiene o lo que entra dentro del alcance de la sección 17. Colegas, les agradecería a alguno que escriba por ahí por el chat del grupo, que ya estamos conectados, que no tengo aquí mi celular a la mano. Muchas gracias. Entonces, el párrafo 2 nos dice cuáles situaciones, nos da la definición más bien de lo que son las propiedades planta y equipo. Entonces lo primero que nos decía era, o lo primero que dice la sección 17 es que son activos tangibles, activos que se pueden tocar, activos que ocupan un lugar en el espacio, activos que, sí, que no son intangibles, digámoslo así, hagamos uso del facilismo de nuestro lenguaje español. Y además de ser tangibles, tienen que cumplir dos condiciones. Primero, se mantienen para el uso en la producción o en el suministro de bienes o servicios para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos. Entonces, la propiedad, planta y equipo puede tener tres usos o tres destinaciones. El primero de ellos es usarlos en la producción de bienes o producción de servicios. Entonces las máquinas, entonces las bodegas, entonces cualquier elemento que yo utilice para fabricar un producto entra aquí en esta clasificación. También para la producción de servicios. Ah, es que yo soy consultor o soy arquitecto y compré un computador que me costó 12 millones de pesos para hacer planos. Así, señores, es propiedad, planta y equipo. Lo va a utilizar en la prestación de un servicio. También son bienes tangibles que se tienen para ser arrendados, menos aquellos que vayan a ser clasificados como propiedad de inversión. Entonces, por ejemplo, usted puede tener vehículos y puede tener un negocio de alquiler de vehículos. Ah, bueno, esos vehículos están en el alcance de la sección 17. Usted puede alquilar máquinas, puede alquilar cualquier elemento diferente. Diferente bienes inmuebles. Los bienes inmuebles arrendados pues van a estar en el alcance de la sección 16. O cualquier activo tangible que usted mantenga con propósitos administrativos. Entonces, todo lo que usted vea en la oficina, ¿sí? El mouse, véalo. Este mouse es propiedad, planta y equipo, sí, claro, porque es que sin el mouse pues no podemos administrar el negocio sin un mouse. Así sea el mejor administrador y el más en línea, pues va a decir, yo administro mi negocio con un clic. Ah, y se le perdió el mouse, ya no puede administrar el negocio. Entonces, todos esos activos tangibles que se tengan para ese propósito son propiedad, planta y equipo. Y ojo con esto, tienen que cumplir una segunda condición. Se espera que se puedan usar durante más de un periodo. Esas dos condiciones debe cumplir. La finalidad con la cual se tiene y también la duración, que dure más de un periodo, y a eso lo vamos a llamar propiedades, planta y equipo. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros, luego hicimos por ahí unos ejercicios, tal. Y vamos al párrafo 3. Si alguien tiene alguna pregunta sobre clasificación de propiedad, planta y equipo, la puede hacer con mucho gusto. Y estamos aquí para resolver, para preguntar. Cualquier pregunta sobre propiedad, planta y equipo. Si tienen preguntas sobre mi accidente, estoy cobrando $10 a cada uno por contar la historia. Bueno. Y me alegra mucho estar conectado con ustedes. Claudia, Gabriel, José David, Miriam, Roger,
Jenny, bienvenidos a esta sesión. Cicatriz, pregunta Claudia. Ah, véala aquí, véala, véala. ¿Sí la ve? Aquí, grandísima. Bueno, los que están viendo en diferido no la van a poder ver porque hoy tengo una sola cámara. Entonces ahí me perdonan que no les voy a poder satisfacer su deseo de ver cómo quedó el profe Maya. Y aquí en la mano también tengo una pequeña cicatriz. Aquí. Véala aquí. Me pusieron una platinita muy pequeña por aquí. Y bueno, esto ya está recuperado 100%. Bueno, párrafo número 3. Las propiedades planta de equipo no incluyen lo siguiente. No incluyen. Porque mire que hay una primera clasificación grande. Digamos que abrimos un saco inmenso, una bolsa grande y decimos, todo lo que sea tangible, ok, y que se tenga para producir, para prestar servicios, para arrendar, para propósitos administrativos. Incluso alguien podría decir, ay, profe, en un local comercial, no, porque el local comercial se tiene es para vender productos en él. No, eso también, también. ¿Qué no se incluye allí? Ojo, activos biológicos. Entonces, si usted dice, por ejemplo, y ojo que estamos en NIF para pymes, las NIF plenas recientemente hicieron un cambio sobre este tema. Pero si usted dice, por ejemplo, tengo un árbol de manzanas, el árbol de manzanas, y ojo, usted es productor de manzanas, ¿no? Porque si es un árbol de manzanas que tiene en el patio de la casa, pues ese no. Aquí en Estados Unidos, donde estoy, las manzanas crecen en así como crecen mangos en Cali, crecen manzanas aquí. Uno pasa por la calle y se tropieza con las manzanas. Entonces, si usted es productor de manzanas y tiene muchos árboles de manzanas, sus árboles de manzanas son activos biológicos y por lo tanto no están en el alcance de la sección 17. Tenemos que ir a tratarlos según la sección 34. ¿Qué más? Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables o similares. Si usted dice, me compré por allá una mina para sacar esmeraldas, para sacar oro, para sacar lo que sea, esa mina como tal no es propiedad, planta y equipo en el alcance de la sección 17, sino que es un activo relacionado con la evaluación y exploración de recursos minerales y nos envía por allá para la sección 34. Ya luego en la 34 pues hace ping-pong y nos manda otra vez para acá, pero digamos que antes de evaluarlos por aquí tenemos que ir a la sección 34. Buenas noches, el amigo Agustín, qué bueno saludarlo. Bueno, en concepto, el concepto de propiedad, planta y equipo excluye activos que se mantengan para la venta en el curso normal de la operación. Entonces, ojo, pregunto, una compañía recibió una oficina en dación de pago por una cuenta que tenía un cliente, ¿sí? Un cliente nos debía 300 millones de pesos, no tenía con qué pagar y el cliente nos dijo, mire, yo no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es esta oficina. Entonces, ¿será que usted me la recibe por los 300 millones de pesos que le estoy debiendo? Entonces le vamos a decir, pues bueno, del abogado, aunque sea el sombrero, dicen por ahí en mi tierra, le recibimos la oficina y le damos de baja la cuenta por cobrar. Entonces la pregunta es, ¿esa oficina que le acabo de recibir a un cliente en pago de una deuda, me hizo la escritura, ya la tengo a nombre mío? ¿Es una propiedad, planta y equipo? ¿Sí o no? Y ojo, ¿sí o no? ¿Y por qué? Entonces ahí la colega Claudia que nos dice que no, nos va a decir la razón por la cual esa oficina que acabo de recibir en pago no es propiedad, planta y equipo. Y dice, no está destinada para su operación. Bueno, la colega Claudia nos dice, no está destinada para la operación. O sea, ella ya está segura de que está destinada para otra cosa. Entonces, la pregunta para la colega Claudia es, ¿para qué tenemos destinada esa oficina? ¿Sí? Porque cuando ella responde así con toda seguridad es porque ella ya
hizo la averiguación del caso. Entonces la colega Claudia nos va a decir para qué se tiene destinada entonces esa oficina. Si ya nos dijo que no es para la operación. No nos vamos a ir a operar allá, ni vamos a poner una bodega, ni vamos a poner allá tres o cuatro personas a trabajar. Entonces, a ver, están escribiendo. Gabriel dice, llévela bienes recibidos en pago. Si ustedes se dan una vuelta por toda la NIF, por toda la NIF para pymes, y en las plenas no hay una norma sobre bienes recibidos en dación de pago. Dice Roger, depende del uso que se le vaya a dar, así se debe clasificar en los estados financieros. Bien, por ahí vamos bien, por ahí ese es el camino. Y dice Claudia, ¿qué quieres decir? Claudia nos está escribiendo. Entonces, más allá de cómo hayamos obtenido el activo, más allá de cuáles hayan sido las circunstancias por las cuales tenemos el activo, tenemos que preguntarnos eso, ¿qué voy a hacer con él? No importa si me lo regalaron, si me lo encontré, si me lo dieron en pago, si lo compré, si lo permuté, no importa cómo lo haya adquirido, lo que importa es para qué lo tengo y qué voy a hacer con él. Claudia dice, es un inmueble que he recibido como parte de pago, no es propia planta de equipo, pero si lo va a utilizar para la operación, estaría clasificada como tal. Ah, muy bien, Claudia. Entonces, cuando hay la situación, lo primero que hacemos es hablar con la administración y decirle, bueno, ¿qué va a hacer usted con esa oficina? Porque si la administración dice, no, esa oficina está perfecta porque allá voy a poner un call center, se convierte en propiedad, planta y equipo inmediatamente. Si la entidad dice, no, yo recibo esa oficina y la voy a alquilar, entonces la llevamos a propiedades de inversión. Y si la entidad dice, yo recibo la oficina y la voy a pintar y la voy a vender, pues la tiene que clasificar como inventario. Eso sería un inventario, porque la tengo para venderla en el curso normal de mis operaciones, ¿ok? Aquí les voy a dar un tip. Este tip, esta ñapita, esta propina, es la siguiente. Si usted contabiliza la oficina como inventario, porque la administración le digo, yo la pinto y la vendo, entonces la tengo para vender ese inventario, le vamos a dar una idea, le vamos a decir, venga, espere un momentico. Si la recibió, por ejemplo, por 300 y el valor comercial es más alto, se puede vender entre 50 y 400. Una idea es manténgala como mínimo 2 años. Si quiere, alquílela o úsela durante 2 años. Y después de 2 años, véndala y entonces va a pagar un impuesto más bajo por ganancia ocasional. La administración podría llegar a esa decisión. Pero para eso contabilícelo como propiedad, planta y equipo o como propiedad de inversión, ¿sí? Póngalo como activo de largo plazo. Si se pone como inventario, es más, si la pone como propiedad, planta y equipo y a los 6 meses le salió un buen cliente, un buen negocio y vendió y ganó mucha plata, pues paga un impuesto también de renta ordinaria porque vendió antes de 2 años. Pero si usted lo pone como inventario y luego se demora en venderlo 4 o 5 años, igual así se demore 4 o 5 años, va a tener que pagar un impuesto de renta ordinaria por haberlo contabilizado como inventario. Entonces, ojo con el tratamiento que se le dé a ese tipo de partidas. Yo le recomendaría que lo ponga siempre como propiedad, planta y equipo o propiedad de inversión, dependiendo pues si la tiene alquilada o si la tiene usada o lo que sea, para que si pasa de 2 años en propiedad, la ganancia pueda ser tratada como ganancia ocasional. ¿Listo? Pero entonces, muy bien. Claudia, Roger, gracias por participar. Si recibo el activo y la destinación es venderlo, la destinación es alquilarlo, la destinación es utilizarlo, así mismo va a ser la clasificación. Perfecto. Bueno, el concepto. Se excluyen los activos para la venta en el curso normal de la operación, obviamente los inventarios. Si yo me dedico a comprar y vender casas, lo que se llama actividad inmobiliaria, las casas que yo compre son inventario. Si yo alquilo, remodelo y vendo, eso es inventario, ¿sí? Entonces,
Ojo con ese tema. Usted podrá tratarlo como propiedad, planta y equipo, pero en algún momento la DIAN le puede poner problema por eso. Algunos dicen, no, pues el día que me ponga problema, cuadramos. Póngala como quiera, señora DIAN. Activos en proceso de producción para la venta. Si estoy produciendo para luego vender, entonces eso no es propiedad, planta y equipo. Tal es el caso de las constructoras que construyen apartamentos, bodegas, oficinas, pero las construyen para después venderlas. Ah, bueno, entonces esas no son propiedad, planta y equipo, esas van a ser inventario. Activos en forma de materiales o suministros que deben consumirse en el proceso productivo o en la prestación de servicios. Por ejemplo, balineras para ciertas máquinas, por ejemplo, repuestos menores, yo les llamo repuestos menores, repuestos que cuando se montan duran poquito, eso lo vamos a llevar directamente a inventarios, ¿ok? Yo recuerdo que por allá en el año 2011 trabajaba en una empresa de auditoría y fuimos a hacer auditoría a una zona franca, la zona franca del Pacífico, bueno, la que queda por allá en Villarrica. Y entonces, en uno de esos trabajos, estábamos haciendo una auditoría a una toma física de inventarios y resulta que en unas estantes inmensas tenían unos motores. Entonces yo les pregunté, bueno, ¿y esos motores para qué se usan o cuál es la destinación? Entonces me explicaban, estos motores son para las máquinas. Resulta que las máquinas están operando y el día que alguna máquina falle, no podemos parar toda la producción mientras arreglamos la máquina, sino que tenemos este tipo de repuestos. Entonces, digamos que la parada de la máquina es mucho más corta, simplemente reemplazamos el motor y ya la máquina sigue funcionando. En esa época no había NIF, esos motores estaban como inventarios. Si esa situación la tenemos hoy en día, si usted tiene un motor allí listico, empacado para ser utilizado, no lo va a llevar como inventario, lo va a llevar como propiedades, planta y equipo. Porque usted ese motor no lo compró para venderlo, sino que lo compró para utilizarlo. Algún día lo va a tener que utilizar y por lo tanto no lo puedo llevar como inventario. Bueno, los activos intangibles tampoco son partidas de propiedades, planta y equipo, sino que se contabilizan según la sección 18. Listo, y la pregunta que no puede faltar aquí es lo siguiente. Cuando usted compra un taxi, usted paga por el carro, por las latas, pero también paga por la licencia o lo que llaman el cupo para operar el taxi. Resulta que para poder operar un taxi, ese taxi ha tenido que ser registrado como servicio público y para eso, pues algún día el municipio, la ciudad ha tenido que dar un cupo y ese cupo se puede cambiar de carro a carro. Entonces, si usted compra un taxi, ahorita están un poco devaluados, digamos, por 70 millones de pesos, de los cuales digamos que 30 son cupo y 40 son latas. ¿Eso es propiedad, planta de equipo, eso intangible o un pedacito para uno, un pedacito para otro? ¿Cuál es el tratamiento? Ese caso se denomina activos intangibles que se utilizan al servicio de activos tangibles. O puede ocurrir también lo contrario. ¿Listo? Entonces, allí usted tiene que hacer la siguiente evaluación. Si el intangible es independiente del activo tangible, pues así mismo va a ser su tratamiento contable. En el caso de los taxis, el cupo se puede pasar a otro carro. Es decir, usted puede decir, este taxi que tengo ya está muy viejo, entonces lo voy a chatarrizar. Compro un taxi nuevo con el mismo cupo, le traslado el cupo. Entonces, en ese caso, aunque el intangible está al servicio del activo tangible, el intangible tiene su propia vida. Él puede pasar de activo en activo. Entonces, por eso se contabiliza por separado. Lo mismo pasa con los cupos para operar vehículos de carga. Si usted tiene un camión, una tractomula de servicio público, pues tiene que haber pagado un cupo. Ese cupo se puede utilizar para otro vehículo cuando el primer vehículo se le dañe. Entonces, ahí es independiente el activo tangible, que es el vehículo, y el activo intangible, que es el cupo o la licencia.
Dice Claudia, ¿qué pasa si no está registrada por separado? Toca separarla. Si cuando lo compraron lo contabilizaron todo junto y el cupo tiene un valor, entonces vamos a separarlo, vamos a disminuir el valor del vehículo y a reconocer un activo intangible. Y Freddy pregunta, ¿y cómo se maneja la valorización o desvalorización? Supongo que hablas de los cupos. Resulta que en pymes los activos intangibles solamente se pueden medir al costo, entonces no se pueden reevaluar. O sea que si usted compró el cupo por 30 millones y a los 3 años ese cupo ya vale 70, eso no quiere decir que usted vaya a contabilizar un mayor valor en su contabilidad. Usted lo tiene que dejar por el costo, por los 30. Si usted lo compró por 30 y a los días ya vale 15, ahí sí existe el deterioro, tiene que disminuir el valor. Entonces, en intangibles funciona el deterioro, pero no funciona la revaluación. ¿Ok? Bueno, en el caso de los taxis y de los camiones, buses, pues digamos que es relativamente fácil tener esa noción. Existen otros casos en los cuales los activos tangibles necesitan un activo intangible para poder operar. Hoy en día, todas las máquinas modernas tienen componentes electrónicos y componentes de software. Hay muchas máquinas ya que se manejan a través de un computador, ¿ok? Con unos software. Entonces el creador, el fabricante de la máquina le dice, mire, la máquina le cuesta, por decir algo, 300 mil dólares, pero además tienes que comprar un software que lo vende fulano de tal y cuesta 50 mil dólares. Ese software es para poder operar esa máquina, ¿sí? Sí, es claro el ejercicio, ¿cierto? Compró la máquina, pero para poder operar esa máquina necesito un software que lo venden por separado y cuesta 50 mil. Entonces la pregunta es, ¿esos 50 mil del software que estoy comprando para poder operar esa máquina, los contabilizo como mayor valor de la máquina o será que los contabilizo como un activo intangible separado? Entonces dice Roger, es un intangible separado. Dice Claudia, debe estar conjunto con la máquina porque sin él no podría funcionar. Bien, entonces esa discusión hay que hacerla. Entonces ahí la cuestión es la siguiente. ¿Recuerdan el ejercicio del taxi? Si yo cambio el taxi, un taxi nuevo lo puedo operar con el mismo cupo. Es decir, que el intangible sobrevive aunque el activo tangible ya no esté y se puede utilizar para otro propósito, para otro vehículo. En el caso de la máquina, la pregunta que nos tenemos que hacer es, oye, ese software que estoy comprando para operar esta máquina, el día que yo no tenga esta máquina, ¿me sirve para algo más? ¿Lo podré utilizar en algo más? Porque lo que ocurre es que esos software son hechos exclusivamente para operar esa máquina y no sirven para nada más. Ah, entonces usted ahí dice listo. En ese caso el software está ligado, está vinculado con la máquina y el día que la máquina ya no se vaya a usar, ese software tampoco se podrá utilizar. Entonces en ese caso el software viene a ser mayor valor de la máquina. Digamos que el software es un software dedicado exclusivamente a esa máquina. Y por esa razón entonces va a ser mayor valor. No quiere decir que yo cuando cambie de máquina me sirva el mismo software. Eso no va a ocurrir. Ese software es hecho a medida de la máquina. ¿Listo? No es porque la máquina no pueda funcionar sin el software. Es más bien porque el software solamente sirve para operar esa máquina. Y nada más. El día que la máquina se dañe o yo la vaya a desechar, el software no me va a servir para nada. Perfecto. Bien. A ver. Otro caso. Digamos que usted se compra un software, usted se compra una película, usted pagó los derechos para una película y entonces el productor le entregó un disco duro. Ya no voy a hablar de CD, sino que le entregó un disco duro
donde está almacenada la película. Y usted pagó 300 mil dólares por esa película y se la entregaron en ese disco duro. Entonces la pregunta es, ¿será que tengo que contabilizar el disco duro por separado y la película por separado? ¿Qué es lo que estoy comprando cuando pagué los 300 mil dólares? Entonces seguramente ustedes me van a decir, oye, compraste fue una película, los derechos de explotación de esa película. Y el disco duro es simplemente un respaldo físico al activo intangible que se llama película. El valor del disco duro es insignificante, es irrelevante, ¿sí? Lo que cuesta realmente, lo que tiene un gran valor, es los derechos sobre la película. Ah, que venga respaldado en un disco duro, que es un elemento físico, pues sí, obviamente, pues en ese caso no existe película sin en dónde almacenarla. Entonces, en ese caso lo que contabilizo es la película, por allá como un derecho de explotación para esa película, pero no voy a contabilizar un activo que se llame disco duro en el cual viene la película. ¿Okay? Entonces, siempre vamos a hacer ese análisis. Si el intangible sobrevive al cambio del activo intangible, como en el caso de la licencia de taxis, o si el intangible muere con el activo tangible, como en el caso de los software diseñados para una máquina. ¿Okay? Muy bien. Por aquí algunos ejemplos. Una entidad, esto es que, una entidad posee ganado con animales reproductores para actividades agrícolas. La entidad también posee un tractor y un remolque que se utilizan para transportar el alimento del ganado. La primera pregunta es, ¿los animales reproductores serán propiedades, planta y equipo? ¿O será que los tengo que tratar como activos biológicos? Todavía no hemos estudiado la sección 34. La sección 34 define lo que son activos biológicos, define lo que son actividades agrícolas y me dice que los activos biológicos que se utilizan o que tienen vocación para actividad agrícola se contabilizan como tal de acuerdo con la sección 34. Entonces, en este caso, si mi negocio es poner ese ganado a reproducirse para ganar muchísimo dinero, entonces el ganado va a ser clasificado como activos biológicos, ¿ok? El ganado. Ah, si tengo vacas reproductoras o vacas lecheras. Ah, es que mi negocio es criar pollos. Los pollos son activos biológicos. Ah, mi negocio es los galpones, gallinas poniendo huevos. Las gallinas que ponen huevos van a ser activo biológico. ¿Listo? Ah, si yo tengo unos caballos en los cuales me voy montado en ellos, galopando a buscar el ganado. Si soy ganadero y tengo los caballos para ir a buscar el ganado, los caballos no son activos biológicos, porque los caballos no los tengo para venderlos, ni para engordarlos, ni nada, ni para sacrificarlos. Los caballos los tengo para utilizarlos en mi desplazamiento. Básicamente, en lugar de tener una moto, tengo un caballo. Es propiedad, planta y equipo. La entidad también posee un tractor y un remolque para transportar el alimento del ganado. Entonces la pregunta allí es, ¿será que el tractor y el remolque sí son propiedad, planta y equipo? ¿O será que también son activos biológicos porque mi negocio es la ganadería? Entonces, el tractor y el remolque no los tengo. Primero, no son activos biológicos, por definición. Los activos biológicos son animales vivos y plantas. Entonces estos no son activos biológicos. Y aún, si en vez de tractor yo tuviera un caballo y una carretilla, ese caballo tampoco sería un activo biológico porque no lo tengo para hacerlo crecer, engordar y sacrificarlo, sino que lo tengo para ser utilizado en el proceso. Entonces es una propiedad, planta y equipo. Bueno, una licencia de taxi, ya dijimos que las licencias de taxi se van a tratar como activo intangible. Una entidad le paga al gobierno el derecho de uso de 100 años de un terreno en el que tiene pensado construir un edificio, pero la propiedad no es posible obtenerla. Entonces, en ese caso, es un pago de un arriendo anticipado. ¿Ok?
En ese caso, lo que estoy pagando es, estoy pagando un arriendo por anticipado. Eso es una cuenta de activo, pagos anticipados, y tendré que darle el tratamiento que tenga la sección 20, arrendamientos. No es muy común. Si alguna empresa hace un negocio como este, pues supongo que es una empresa muy grande. Y además no es común en Colombia, ¿sí? Hay otros países donde sí puede ser, puede llegar a presentarse. Bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una propiedad, planta y equipo? Una entidad va a aplicar o aplicará los criterios de reconocimiento del párrafo 2.27 para determinar si reconocer o no una partida de propiedades, planta y equipo. ¿Qué dice el párrafo 2.27? ¿Quién se acuerda? ¿Qué dice el párrafo 2.27? Deben estar por ahí buscándolo. No se vayan por allá lejos, dice esto mismo, ¿eh? Que para poder reconocer un activo, para poder contabilizar un activo, yo tengo que poder probar que es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con la partida. ¿Sí? Tengo que poder demostrar que realmente yo soy quien se va a beneficiar de ese elemento. Tengo que poder probar no solamente que el elemento genera beneficios, sino que esos beneficios fluyen hacia mí. ¿Ok? Si yo no puedo probar eso, entonces voy a estar en problemas. Listo, tengo que poder probar que los beneficios económicos fluyen hacia la entidad. Y segundo, el costo de la partida se puede medir fiablemente. En propiedades planta de equipo casi nunca tendremos problemas por esto, pero sí tenemos muchos problemas por esto. ¿Ok? Entonces, fíjese, supongamos que usted está tranquilo en su oficina, trabajando, contabilizando allí y tal. Cuando llega el gerente y le dice, compré este carro, le pasa una copia a la tarjeta de propiedad, contabilícelo, una copia de la factura, lo que sea. Y entonces la pregunta que le vamos a hacer a la gerencia, a la administración es, bueno, ese carro para qué se compró, cuál es la finalidad, cuál es el beneficio económico que ese vehículo le va a traer a la compañía. ¿Cuál es, en qué modo el patrimonio de la compañía se va a ver incrementado en un futuro gracias a poder utilizar ese carro? ¿Ok? Si él le dice, ay, no, es que ahí sí, no me haga esas preguntas tan difíciles. Es que ese carro lo compré porque el niño mío ya entró a la universidad a hacer un doctorado. Si el niño tiene 40 años, pero todavía el papi le paga los estudios. El niño mío entró a hacer un doctorado, entonces le compré un carrito para que se pueda movilizar a la universidad, ¿cierto? ¿Dónde estudia? En Houston. Estudia en Houston, si me entiendes. Entonces hay que comprarle un carrito porque Houston es muy grande y ponerlo a andar en metro y todo eso. La pregunta es, oye, ¿ese vehículo le va a traer beneficios económicos a la compañía? Y la respuesta obvia tiene que ser no. Ese vehículo no le va a traer beneficios económicos a la compañía. Entonces no se debe contabilizar como propiedades planta de equipo ni someterlo a todo el tratamiento de la sección 17. Y entonces con eso en mente la pregunta es usted cómo contabiliza la compra de ese vehículo. Supongamos que lo hayan comprado con un cheque, giraron un cheque por de 70, por 70 mil dólares, por 200 millones de pesos para comprarle el carro al niño. Entonces hay que contabilizar un crédito al banco, si el dinero salió del banco. La pregunta es hacia dónde voy a llevar el débito. Si no lo puedo llevar a propiedades, planta y equipo, porque ese vehículo no va a generar beneficios económicos a la compañía, tendré que hacer un débito a alguna parte. Entonces, ¿a dónde? Y entonces ahí empezamos, ¿cierto? Un gasto. La pregunta es, ¿ese gasto, esa expensa es necesaria para el desarrollo del objeto del negocio? Si ustedes fueran socios de una compañía, yo fuera el gerente y me gastara la plata comprando un carro para mi hijo sin autorización de ustedes,
¿Les parecería que yo pusiera eso como un gasto allí, cierto? Escondámoslo en los diversos, ¿cierto? Gastos diversos, varios, otros, ¡pum! 200 millones de pesos. Entonces empezamos a tener problemas con ese tipo de transacciones. Tampoco deberían ser gasto, porque nos vamos a meter en problemas. Eso, los gastos son las expensas necesarias para llevar a cabo la operación. Entonces, si no es propiedad, planta y equipo, si no es gasto, entonces alguien me dice, ah, pongámoslo en una cuenta por cobrar a socios. Pero allí el problema es cuándo el socio va a pagar ese dinero. Y seguramente ese dinero no va a volver nunca a la compañía. Entonces voy a tener problemas para decir que es una cuenta por cobrar a socios. Entonces, no me queda otra sino llevarlo directamente al patrimonio como una distribución de utilidades. Y hay muchos que se van a llevar la mano a la cabeza y van a decir, ¿cómo así que distribución de utilidades? Eso no se puede. Ojo, eso lo tenía que haber pensado el gerente antes de gastarse los 70 mil dólares comprándole el carro al niño. ¿Ok? Porque de hecho lo que hizo él fue hacer uso de su posición como propietario para decir, voy a sacar 200 millones de pesos del negocio y cualquier retiro que haga el socio del negocio tiene que afectar las cuentas de patrimonio. Entonces, ojo que eso es una discusión muy interesante que vamos a tener por mucho tiempo y más en países como Colombia, donde es muy común que el socio saque plata del negocio, pero no, pero quiera ver eso por allá en propiedad, planta y equipo. Bueno, por ahí están escribiendo. Vamos a ver qué es lo que dice Néstor Orlando Uribe. Mientras tanto, vamos al párrafo 17.5. Piezas de repuesto. Las piezas de repuesto y equipo auxiliar se registran habitualmente como inventarios. Este párrafo tuvo una modificación. Permítame, busquémoslo aquí en la norma nueva. Sino que yo utilizo el material de formación viejito porque es muy didáctico, pero ese sí es conveniente que miremos la norma. Eso sí, partidas como las piezas de repuesto, equipo de reserva y equipo auxiliar se reconocerán de acuerdo con esta sección cuando cumplan la definición de propiedades, planta y equipo. O sea, esta definición. De lo contrario, se reconocerán como inventarios. Reemplazo. Bueno, parquémonos aquí un momentico, en este párrafo 17.5. Dice Néstor, en el caso que, mire este tema tan interesante, los que están conectados lo pueden ver, los que van a ver este video en diferido si no tienen acceso al chat. Entonces, preste atención a lo que está diciendo Néstor, se lo voy a leer. En el caso de que el gerente tiene unos beneficios económicos por cobrar por cumplimiento de metas y quiere que le compren un carro costoso y solicita que le cruce con él, con este valor, con esta cuenta por cobrar, luego que se lo vendan en 5 años. Imagínense qué elegancia. Bueno, eso se inventan unas cosas bien interesantes. Yo conozco una empresa, la estuve asesorando hasta mediados del año, que cada año le compra el carro nuevo al gerente. Es un beneficio que tiene el gerente. Compran un carro nuevo, cada año le regalan un carro nuevo, ¿sí? Tenga, ese carro es para usted. O sea que ese gerente, si lleva 10 años, podría tener 10 carros. ¿Sí? Cada año la empresa compra un carro y se lo da. Este carro es suyo, a nombre suyo, tenga. Eso se llaman beneficios a los empleados. En este caso, Néstor me está hablando de dos temas. Uno, que hay unos bonos por cumplimiento contabilizados ya a cuenta por pagar a fulano de tal. Supongamos unos bonos por 80 millones de pesos. Y él dice, ¿sabes qué? No me des plata, dame un carro. Bueno, allí lo que va a ocurrir es que es el empleado el que está comprando el carro. De hecho, el concesionario le daría una factura de venta al empleado y la empresa es la que paga. Pero de todas maneras, la empresa lo que está haciendo simplemente es pagarle al empleado esos bonos que tiene ya contabilizados. Distinto que hagan algo como que, oye, si cumplo la meta, me regalas un carro. Bueno, de todas maneras, el valor, el precio de ese carro sería un beneficio pagado al empleado.
¿Qué tal si dicen, oye, compremos el carro a nombre de la empresa, mantengámoslo en la empresa durante 5 años para que lo deprecien, y a los 5 años simplemente me lo venden por cualquier cosa, cualquier valor insignificante, simplemente para yo ya tener la tarjeta de propiedad a nombre mío? Eso puede ocurrir. Lo que pasa es que de todas maneras, si revuelven eso con el bono que tiene por pagarle al empleado, eso se va a volver allí un poquito engorroso. Yo diría, bueno, si esa es la figura, entonces no digamos que va a ser un bono en especie, sino que va a ser un beneficio de darle un carro, y va a tener un derecho de preferencia para que compre el carro a los 5 años por un valor insignificante. Entonces eso se puede hacer, pero tiene que haber un documento escrito, y entonces la compañía sí compraría el vehículo, no contabiliza un gasto por el bono a nombre del empleado, sino que contabiliza la compra de un carro, lo pone a disposición del empleado y la depreciación de ese carro es beneficio al empleado, ¿ok? Y a los 5 años, ya si tiene el carro totalmente depreciado, entonces se lo puede regalar si quiere. Esos temas se pueden hacer, lo que pasa es que tienen que estar bien documentados para que luego no haya problemas. ¿Listo? Muy bien. ¿El carro del gerente será un bien controlado? Sí, claro. Depende cuál haya sido el convenio. Si el carro está a nombre de la empresa, porque usted puede decir, por ejemplo, listo, al gerente compramos un carro y que lo use el gerente. Pero si el gerente renuncia, el carro se queda aquí. Ah, bueno, es un carro de la compañía. Para uso de la gerencia, sí. Solo que, por ejemplo, la depreciación de ese vehículo, pues es un beneficio a los empleados. Yo esperaría ver una cuenta de depreciación dentro de la cuenta de beneficios a los empleados. ¿Qué pasa si simplemente le doy el carro y le digo, no, ese carro es suyo y ya, si se va, se lo lleva? Entonces ahí ya no voy a decir que el carro es mío, simplemente la compañía sí va a tener que contabilizar un gasto. ¿Listo? Pero si es un carro, si es el carro de asignación de la gerencia o de altos ejecutivos que trabajan para la compañía, ojo, entonces sí se puede llevar como propiedades, planta y equipo. Incluso una avioneta, hay compañías que tienen avionetas porque están en zonas muy alejadas, o porque sus ejecutivos necesitan estar viajando desde Bogotá hacia esas zonas, y pues Avianca o Latam no les ofrece la logística que necesitan. Entonces tienen avionetas propias, propia planta y equipo. Claudia dice, ¿podría orientarme un poco más sobre la depreciación como beneficio a empleados? Claro, mire, los activos que tenga la compañía que sean para beneficio exclusivo de los empleados, como por ejemplo los carros que se le asignan a ciertos trabajadores, como el gerente, como el director comercial, el contador. A ustedes les dan carro. Ah, yo pensé que era que le habían dado un carro. Pero bueno, los carros que se les dan como asignación a los empleados, hay que establecer en qué medida son un beneficio para el empleado o en qué medida son gastos administrativos de la compañía. Por ejemplo, si al gerente se le da un carro para que él ande para arriba y para abajo, hace negocios, firma con clientes, tal, digamos que ese carro está en uso para la compañía. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si al gerente se le da un segundo carro? La compañía puede tener por política que al gerente se le asignen 3 carros, uno para su uso personal y 2 para el uso de su familia. El que él tiene para uso personal, que es el carro en el que él va a la oficina, vuelve, hace negocios, la depreciación de ese carro pues es un gasto administrativo. Pero los otros 2 carros que son para beneficio de la familia del gerente, la depreciación de esos vehículos debería ser tratada como beneficio al empleado. Porque es que el carro no está beneficiando a la compañía, sino al empleado, ¿ya? Como parte de una política, digamos, en cierto modo de compensación. También podríamos decir, bueno, ¿qué pasa si la compañía se compró, la compañía montó un gimnasio, ¿sí? Para que los empleados puedan hacer ejercicio después del mediodía y no me pongan así gordo como estoy yo, ¿verdad? Me ha sentado bien este viaje. Entonces,
La depreciación de ese gimnasio debería ser contabilizada como beneficio a los empleados. No debería estar por allá junto con la depreciación de todos los otros activos de la compañía. ¿Listo? ¿Cómo se contabiliza? Simplemente dentro de las cuentas de beneficios a empleados, si tú usas la 5105, pues crea una 5105 que se llame depreciación. Y allí vas a poner débito a depreciación de esos activos. En lugar de ponerla por allá separada o enredada o revuelta con toda la otra depreciación, la pones en una cuenta de beneficios a los empleados. ¿Qué va a decir la UGPP sobre esto? No sé. La verdad no sé, ni es problema mío. ¿Sí? ¿Qué va a decir la DIAN? ¿Será que esos beneficios a los empleados se van a convertir en un ingreso gravable para el empleado? No sé, ni idea. Eso ya es un tema ya con la UGPP, con la DIAN. No creo que de algún modo eso pueda llegar a afectar, la verdad, no sé. Pero lo que sí es cierto es que en sus estados financieros, cuando usted dice, yo hice este gimnasio para mis empleados, entonces esa depreciación como beneficio a empleados le va a poder ayudar para saber cuánto le están costando a usted sus trabajadores. Porque es muy distinto la depreciación de la oficina administrativa, la depreciación de los locales comerciales que se usan para hacer cerrar ventas, la depreciación de la bodega donde se fabrican los productos y la depreciación del gimnasio donde los trabajadores van después del almuerzo a hacer ejercicio. ¿Ok? Entonces es un asunto de cómo todo esto se convierte luego en información financiera, donde se puede ver claramente cuáles son los costos de personal completos. ¿Listo? Entonces, sería interesante si alguno tiene algún colega conocido que sea hábil en estos temas de la UGPP, coméntele, bueno, qué pasaría, qué diría la UGPP en un caso como este. Bien, hablemos de las piezas de repuesto. Las piezas de repuesto, el equipo de reserva y el equipo auxiliar. Una pieza de repuesto, ¿qué es? Es un elemento intercambiable para una máquina, para un carro, lo que sea. Se suele montar cuando otra pieza falla. Por ejemplo, pensemos en un montacargas, en un carrito montacargas. Pues no, ¿cuál pensemos? Vamos a buscar uno. ¿Cómo van las elecciones en los Estados Unidos? Está delicado. Busquemos aquí montacargas. Listo, miremos un montacargas como este. Sí, montacargas Toyota, 5.000 libras, no sé qué. Entonces supongamos que tenemos montacargas como estos en la bodega. Aquí podemos ver que el montacargas tiene muchas piezas. Esto es un chasis, aquí adentro tiene un motor, un asiento, tiene unas ruedas, tiene aquí estas palitas y aquí un mecanismo para elevar la carga. ¿Listo? Entonces, la entidad podría decir, por ejemplo, bueno, yo voy a guardar unas ruedas de estas, voy a mantener dos o cuatro o cinco o 10 ruedas de estas guardadas. Porque si se me daña una rueda, yo no quiero que mi montacargas, que mi toda mi operación se pare porque se dañó una rueda del montacargas. Entonces podríamos tener un repuesto como este. O por aquí, esto ya unos gatos hidráulicos. Esos gatos hidráulicos tienen unas mangueras para por donde pasa el aceite que hace que esto se eleve. Entonces podríamos decir, bueno, vamos a comprar una manguera de estas por si se revienta una, la podamos cambiar. O una pala de estas, una cadena que lleva aquí, lo que sea. ¿Ok? Esos se llaman repuestos, los utilizo para reemplazar otro. La decisión de llevar esos repuestos como propiedad, planta y equipo o llevarlos como inventarios va a radicar en lo siguiente. ¿Ese repuesto tiene un valor significativo? Si ese repuesto no tiene un valor significativo, yo no me voy a poner a llevarlo como propiedad, planta y equipo para después tenerlo que depreciar. No, yo no voy a hacer algo como ese, como eso. Segundos, tiene un valor significativo y además tiene una duración superior a un año. Porque si es un repuesto que yo lo monto aquí y va a durar menos de un año,
Entonces lo llevo como inventario y el día que lo monto aquí, ese día voy a decir que me consumí el inventario. ¿Okay? Entonces, la decisión de llevar un repuesto como propiedad planta de equipo es porque el valor es significativo y además su vida útil cuando se monte o cuando empiece a operar es por lo menos de un año, ¿sí? Superior a un año. De lo contrario, llévelo a inventarios. Cuando lo monte, entonces lo va a llevar al gasto directamente. Listo, eso con el fin o eso para efectos de las piezas de repuesto. Ahora, el equipo de reserva. ¿Qué será un equipo de reserva? Un equipo de reserva es un equipo que se tiene o se mantiene para utilizarlo cuando el principal no está en operación. Por ejemplo, yo puedo tener un montacargas de estos. Voy a tener un montacargas de estos que todo el día estaba volteando en la bodega, estaba operando. Pero voy a tener otro montacargas por si algún día este me falla, puedo utilizar el otro. Eso es un equipo de reserva. Lo tengo allí listico para cuando sea necesario utilizarlo. También, por ejemplo, yo puedo decir, y conozco el caso de las plantas eléctricas. ¿Sí? Hace poco estaba asesorando una clínica oncológica, y entonces hablamos del tema de las plantas eléctricas. Y usted se imagina un paciente allá conectado con una mascarilla, así un respirador, y que se vaya la energía. ¿Qué pasará con ese paciente? No, pues imagínense, nos pueden morir todos. Entonces, las clínicas y hospitales tienen allí plantas eléctricas. Y ahora, ¿qué pasa si se va la energía y además la planta eléctrica también falla? No, pues ahora sí, mejor dicho. Entonces, estas compañías tienen unas plantas eléctricas, pero tienen otra, una segunda planta eléctrica para soportar a la primera. O sea que tiene dos equipos de respaldo para ser utilizados cuando el primero falle o no esté disponible. Esos equipos de respaldo también son propiedades planta y equipo. Y una tercera categoría que aparece aquí es el equipo auxiliar. Un equipo auxiliar, ¿qué es? Es un equipo que se utiliza para ciertas labores secundarias relacionadas con un equipo principal. Por ejemplo, yo puedo tener una máquina operando en mi compañía y tengo un equipo que se utiliza para hacerle mantenimiento a esa máquina. Ese equipo no se utiliza para fabricar nada ni para vender nada, sino para darle mantenimiento a una máquina principal. Entonces, en ese caso, el equipo auxiliar que se usa para mantenimiento de la máquina principal es también propiedad planta y equipo. Ahora pregunta Claudia, ¿y como son de respaldo, la depreciación se realiza de una vez? ¿Aún no se esté utilizando permanentemente? Bueno, ya vamos a llegar al tema de la depreciación y vamos a discutir un poco sobre eso, porque allí es muy importante su criterio, el criterio suyo como preparador de información financiera. Porque allí es posible que exploremos, por ejemplo, una depreciación por horas o una depreciación por utilización. Pero también eso va a tener otros problemas porque, por ejemplo, si yo me compro una planta eléctrica y la pongo allí, la dejo lista para cuando vaya la energía y nunca se va la energía y pasan 10 años o 15 años, entonces nunca deprecio la planta. No tanto así. Entonces, cuando lleguemos al tema de la depreciación, seguramente vamos a hablar de algunos casos con el equipo auxiliar, con los repuestos, con los equipos de reserva, para poder determinar cuál va a ser entonces la forma para depreciar esos activos. Bien, ¿dónde íbamos por aquí? 17.6. Por aquí debemos tener algunos ejemplos. Una entidad fabrica productos químicos, mantiene su planta de producción mediante el uso de un equipo auxiliar especializado que es exclusivo para requerimientos de mantenimiento y reparación de la planta. Entonces, fíjese que ese equipo auxiliar, aunque no lo uso para la producción, sí es propiedad de planta y equipo,
porque lo tengo que tener allí listico para cuando tenga que hacerle mantenimiento a la planta. Estos equipos auxiliares, entonces, es claro que tenemos que o debemos contabilizarlos como propiedad planta de equipo. Ya luego hablaremos de la depreciación. Si es cuando lleguemos allá, vamos a empezar a discutir sobre vidas útiles, y es un tema bastante, bastante interesante. Bueno, está listo. Esto es propiedad planta y equipo. Una entidad fabrica productos químicos, mantiene su planta de producción con herramientas comunes de bajo valor adquiridas en una ferretería local. O sea, ay, no tengo aquí a la mano. Ya me lo llevé. Alicates, destornilladores, martillos, etcétera. Con este tema de herramientas menores, y pensemos, por ejemplo, una empresa constructora tiene palas, tiene bogies, ¿sí? A ver. ¿Cómo escribe Boogie? Boogie, construcción. Aquí está, una carretica, esta se llama un Boogie. Bien. Pero una empresa constructora tiene carreticas de estas, ¿sí? Tiene palas, tiene barras, serruchos, ceguetas, cortadoras de varillas. Son una cantidad de herramientas, escaleras, que tienen muy poco valor individual, pero que juntos valen un mundo de plata. Entonces el tema es el siguiente: ¿qué hacemos con esas herramientas menores? ¿Sí? ¿Será que tengo que contabilizar la pala, el serrucho, el alicate, el destornillador? No lleguemos hasta eso. Bien. La preocupación de nosotros como preparadores de información financiera no debería ser cuántos alicates tenemos y quién los tiene y si los están usando bien o si están oxidados. Eso no debería ser problema del contador. Eso es problema por allá del jefe de obra, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar, bueno, ¿cuáles herramientas tienen un valor significativo? ¿Cuáles herramientas tienen un valor importante? ¿Cuáles herramientas tienen un impacto importante sobre los estados financieros? Y estos activos que tienen un impacto importante sobre los estados financieros son los que vamos a llevar a propiedades, planta y equipo. Entonces, para salir del ejemplo y poder cerrar el otro ejemplo que les estoy dando, esas herramientas comunes de bajo valor no se van a contabilizar como propiedad, planta y equipo. Bien, aquí me dice que los lleve a inventarios, pero incluso esto puede llegar a tener muchos problemas. Cuando usted dice es que tengo un inventario de alicates, sí, vaya 31 de diciembre, haga inventario de alicates a ver en dónde están. Tengo inventario de palas, no, pues una constructora, ¿cuántas palas comprará en el año? No tengo ni idea. Y una pala vale 10 o 15 o 20 mil pesos o 50 mil pesos. Entonces, la idea de llevarlos a inventarios, digamos, es muy tierna, es muy linda, pero no es nada práctica. Simplemente lleve eso al gasto. Herramientas menores, llévelas al gasto. En alguna ocasión, asesorando unos concesionarios, me decían: mire, nosotros tenemos que estar comprando herramientas. Más o menos 2, 3 veces al año pedimos juegos de herramientas al importador. Y esas herramientas, un juego de esas herramientas nos puede costar, por ejemplo, 20 millones de pesos, ¿sí? Si tengo ese juego de herramientas que vale 20 millones de pesos, ¿cómo las contabilizo? Entonces yo le dije: un momentico. A ver, vamos a hacer un ejercicio aquí para entender el tema. Imaginemos que llega hoy la herramienta. ¿Qué le llega? Me dice: llega una caja inmensa. Listo. Entonces llega una caja con herramienta. Usted abre la caja y ¿qué hay dentro de la caja? 30 alicates, 40 destornilladores, 20 pinzas. Sí, un poco de herramientas pequeñitas que individualmente prácticamente no valen nada, valen muy poco. Pero también es posible que le llegue una herramienta especializada para ciertos trabajos especializados. Y esa herramienta cuesta 6 o 7 millones de pesos.
Entonces, esa que tiene un valor importante la vamos a llevar a propiedades, planta y equipo. Todo lo demás, llévelo al gasto. Uy, ¿cómo así, profe? ¿Y si se roban la herramienta? Eso no es problema del contador ni de los estados financieros. Eso es un problema del señor que administra allá el taller. Eso es un problema de él, no es un problema del contador. Porque si usted, imagine usted como contador ahí, digitando, haciendo sus notas, revelaciones y tal, y que lo estén llamando cada 5 minutos, vea, es que no encuentro el alicate, ¿usted sabe dónde está? No, 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 eso no es trabajo ni preocupación suya. Entonces las herramientas menores, llévelas al gasto directamente. Las herramientas que tengan un valor significativo y que tenga una duración de más de un año, entonces la va a llevar como propiedades, planta y equipo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? Bien, vamos al párrafo 6, a los componentes. Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden requerir su reemplazo a intervalos regulares. Por ejemplo, el techo de un edificio. Aquí vamos a empezar a hablar de componentes. Hay algunos que son fanáticos de los componentes. Dice Claudia, profe, esto aplicaría también cuando hay activos construidos que tienen muchas piezas de diferentes clasificaciones. Supongo que me habla de una máquina, por ejemplo, construida por la misma compañía. Sí, puede ocurrir. Sí, no sé si ese sea el caso. Si quieres, prendes el micrófono un momentico, Claudia. ¿Tiene micrófono? Y nos cuentas el caso. Claudia. ¿Qué pasa si le digo aquí? Mira a ver si puedes prender el micrófono, Claudia. Qué bien. Turn off millimeter, aquí. Millimeter, millimeter, turned off. Metal users except presenter. Bueno, entonces, no sé si no puedes prender allá micrófono. A ver. Nosotros tenemos que ser también muy prácticos. Tenemos que tratar que los estados financieros presenten de una manera lo más precisa posible la situación financiera de la compañía, si eso es verdad, pero tampoco podemos perder la practicidad, ¿sí? Entonces tenemos que buscar ese equilibrio. Entonces pensemos en lo siguiente. Una compañía fabrica sus propias máquinas. El dueño es ingeniero o tiene algunos trabajadores muy hábiles y entonces van mirando qué tipo de trabajo necesitan hacer y van construyendo sus propias máquinas. Entonces van a la ferretería y se compran 6 metros de tubo, 3 balineras, 4 piñones, compran un motor de 2 caballos de potencia. Sí, como ir a la tienda a comprar arroz y azúcar. Y llegan y pum, se ponen a soldar tal y salió una máquina. Si somos capaces de determinar el valor de esa máquina y ese valor resulta siendo significativo y la máquina se va a usar en producción y tiene duración de más de un año, pues entonces es propiedad, planta y equipo. Pero hay ocasiones en que me dicen, no, pues es que esta máquina se ha ido construyendo, se le han hecho muchos cambios, no sé qué. Entonces se vuelve difícil establecer realmente cuál es el costo de esa máquina y allí pues no podemos hacer nada, sino que todas esas cositas que se compraron se llevan al gasto. ¿Qué pasa si me dicen, no, lo que pasa es que la compañía construyó su propia bodega y luego se amplió, entonces construyó otra parte, eso es propiedad, planta y equipo, edificaciones. En la medida que va construyendo, que va ampliando, es una nueva edificación sujeta a irse depreciando y todo eso.
No importa que en la escritura diga que es una sola construcción, pero si usted construyó una parte y después construyó otra parte, pues esas dos partes se van depreciando por separado. ¿Ok? Recuerde que siempre, y yo insisto mucho en esto, los valores son significativos, son temas importantes, tienen un alto impacto en los estados financieros. Si estamos hablando de que son gastos muy pequeños y tal, eso llévelo al gasto y listo. Tengo un par de casos, un parque que fue construido en sus atracciones y tiene muchas piezas, también una bodega de frío que fue construida con muchas cosas en su interior. Interesante. Interesante ese tema del parque de diversiones. Por ejemplo, cuando usted mira la montaña rusa, usted mira todo eso, que el carrito va y da vueltas por allá, sube, baja y todo eso. Y resulta que eso lo desarman y lo llevan en carros. Entonces uno dice, bueno, todo eso no son más sino partes. Sí, partes. Pero usted puede identificar cuáles partes son de toda esa montaña rusa y eso se vuelve un solo conjunto. Aquí es muy importante también utilizar el concepto agrupación de activos. Porque si usted toma 5.000 piezas que al juntarlas se convierten en una montaña rusa, pues eso es un solo activo, llamémoslo montaña rusa o una rueda o lo que sea. Son muchas piezas pequeñas, pero que trabajan juntas para hacer un solo activo. Tienen una vida útil similar, tienen un uso igual. Entonces vamos a llevarlas en conjunto y usted va a decir, me compré una montaña rusa. Usted no va a decir, me compré 5.000 partes. Es lo mismo que un vehículo. Si usted lo desarma, pues son miles de partes, pero todas ensambladas se llaman vehículo. Ahí lo que estamos haciendo es agrupando todos esos componentes en uno solo. ¿Ok? Bien. Con mucho gusto, Claudia. Freddy habla de los activos. Activos de menor cuantía son de 50 VT. Esa medida puede ser muy útil, claro. Usted también puede adoptar esa medida como una medida de materialidad para efectos contables. Y con ello, pues va a tener un tratamiento fiscal similar al tratamiento contable. Bueno, párrafo 17.6 y empezamos a hablar de componentes. Algunos son aficionados a separar por componentes, tanto así que se vuelven exagerados. Por decir algo, quieren contabilizar el mouse, este, por separado, ¿cierto? La pantalla por separado, el teclado como un componente separado. Y resulta que no, tampoco deberíamos exagerar de esa manera. ¿Qué es lo que la norma me dice y qué es lo que la norma busca con esto? La norma lo que busca es que si hay algún componente que tenga una vida útil distinta de otros, distinta del activo grande, generalmente los componentes tienen una vida más corta que el activo principal, pero también que ese componente tenga un valor importante, significativo. Entonces la norma me dice, oye, vamos a llevar ese componente como un activo separado. Eso tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de separar esos componentes en un activo separado? Que la depreciación sea más precisa y que el valor del activo sea más preciso. Si la norma no quiere nunca llenarnos a nosotros de trabajo, si usted como contador público, si usted se siente acosado por la NIF y todo eso, seguramente está haciendo cosas que no necesitan hacer. Lo que la norma dice, lo que la norma busca es que la depreciación sea un poco más precisa. Entonces hablemos de lo siguiente. Por ejemplo, se compra un vehículo y hablemos de un vehículo de carga, un camión. Compra un camión por 100 millones de pesos y ese camión lo mandamos a trabajar y resulta que a los 4 o 5 años es posible que ya tengamos que hacer una reparación de motor y esa reparación tiene un valor importante. Si a los 5 años tenemos que hacer reparación de motor, significa que el motor durante esos 5 años se ha tenido que ir depreciando, para que a los 5 años, cuando toque repararlo, el valor del motor sea prácticamente insignificante, cosa que yo lo boto y me compro otro, que es lo que muchas empresas hacen. Un motor nuevo, botan ese motor viejo. ¿Qué pasa si yo cambio el motor y no lo llevé como un componente separado?
Entonces, el motor todavía va a tener un valor dentro del valor del activo, ¿sí? Y se va a estar depreciando a 10, 12, 15 años, 20 años. Entonces, esa depreciación no va a ser suficiente. Lo que la norma busca entonces es eso, que los componentes importantes, que tienen un valor importante y que tienen una vida útil, una tendencia de desgaste distinta que el resto de la pieza, pues se deprecien con su propia vida útil. ¿Ok? Para poder, digamos que cuando haya que repararlo o reemplazarlo, pues ya estén totalmente depreciados. Eso es lo que la norma busca. No busca llenarnos de trabajo. Entonces, si usted tiene camiones de carga, usted podría separarlos por componentes diciendo, un componente se llama motor, otro componente se llama resto del carro. Así de sencillo, dos componentes. Si es una tractomula, podría decir motor, cabezote, tráiler. Podría decir las llantas, podrían ser un elemento separado. La carpa podría ser un elemento separado, porque sus vidas útiles son distintas, su duración es distinta. Las llantas de una tractomula. ¿Alguien aquí tiene tractomulas en sus compañías? Creo que por ahí alguien me decía el otro día que tenían tractomulas. Una tractomula tiene 22 llantas. Cada llanta, ¿cuánto vale una llanta para una tractomula? No sé. Vamos a buscar llanta. Llanta para una tractomula. Llantas para Mac. Tractomula de yo no sé qué es, H3. Madre santa. Una llanta de esta vale 1 millón, 2 millones de pesos, 2.700.000. Dios mío. Entonces supongamos que vale 2 millones de pesos una llanta para una tractomula. Entonces, si la tractomula tiene 22 llantas, estamos hablando de 44 millones de pesos. Y las llantas de una tractomula no duran sino 6 meses, eso no dura más. Si la tractomula está pues todo el tiempo circulando de la costa hacia Nariño, de Nariño hacia los llanos, de los llanos a Buenaventura, todo eso. Entonces duran 6 meses. O sea que esa tractomula, esas llantas, esos 40 millones de pesos, ni siquiera deberían ser considerados propiedad, planta y equipo. Deberían ser considerados gasto. Cuando se le ponen llantas nuevas a la tractomula, deberían ser considerados gasto inmediatamente, porque en 6 meses ya no hay nada, toca volver a comprar. Bueno, exageremos, digamos que duran un año. Entonces no vale la pena llevar las llantas como propiedad, planta y equipo para luego depreciarlas. Ahora, ¿qué pasa si usted compra la tractomula nueva y le cuesta, por decir, yo no sé cuánto cuesta una tractomula nueva, voy a decir 300 millones de pesos? Y a los 6 meses toca cambiarle llantas porque ya se desgastaron. Pues cuando usted la compre por 300, debería decir que la tractomula le costó 260 y que 40 son llantas. Y esos 40 llévelos directamente al gasto. No los lleve como mayor valor del activo. Entonces, mire que la finalidad de las normas es esa: que usted pueda identificar esos componentes importantes que tienen un valor importante y que generalmente tienen un desgaste mayor que el resto del activo para poderlos depreciar por separado. ¿Listo? Bueno, si tiene alguna pregunta, bien puede. Aquí en Estados Unidos, aquí en estas tierras, ya oscureció por acá, ya no se ve nada hacia afuera. Acá es muy común que a las propiedades toca estarles cambiando los techos con mucha frecuencia. Usted en Colombia puede tener una casa con techo de ternilla y eso le dura toda la vida. Acá no, acá los techos se desgastan mucho porque cuando cae la nieve le hace mucho peso y además esos cambios de temperatura son muy extremos. Aquí en esta ciudad donde estoy, en este momento podemos estar tal vez a unos 12 grados y bajando, bajando, bajando. En diciembre va a llegar la temperatura, en diciembre, enero, llega a menos 10, menos 15. Entonces los techos sufren ese cambio, ¿sí? Menos 10, menos 15 grados, punto de congelación. Y en verano estamos a 43, 44 grados. Entonces los techos sufren mucho y cada 3, 4 años hay que estar haciendo cambio de techos. Entonces ahí es donde uno entiende de dónde sacaron estos ejemplos de las NIF. Claro, hay
Hay países donde cada 3, 4 años hay que cambiar el techo. Entonces, por eso el techo se considera un componente diferente y se deprecia por separado. Dice José David, el concepto comercial tradicional de inventarios asociado a mercancías destinadas para la venta, ¿en qué se diferencia de la definición de inventarios de repuestos? Bueno, usted puede mantener, digamos que es muy similar a cuando usted dice los tales consumibles. Los consumibles son ciertos inventarios que no se venden, sino que se consumen en la producción. Aceite para las máquinas, por ejemplo. Aceite, grasas, si las bandas de caucho que mueven poleas, eso se consideran inventarios, pero inventarios consumibles. Entonces los repuestos menores tienen esa misma condición o esa misma clasificación. Son elementos consumibles, balineras, mangueras, empaques. ¿Sí? Son elementos que tienen un valor bajo y simplemente usted los monta en una máquina y la máquina se los consume en su operación. Entonces esa es la diferencia. ¿Sí? Y cuando hablamos de repuestos, pues vamos a hablar de repuestos menores, bujías, ciertos elementos que se montan en una máquina pero no tienen un valor importante ni una duración mayor a un año. ¿Okay? Entonces, un tratamiento muy similar a lo que son los repuestos de consumibles, inventarios consumibles. Bueno, entonces, con ese tema de los componentes no debemos ser exagerados. Cuando empezó la implementación de las NIF, eso, uy, que cómo así, que había que separar por componentes, entonces, a ver, ahí parece como la canción, ¿no? Una casa, dentro de la casa o dentro de la bodega hay paredes, entonces la pared es otro componente. Hay puertas, entonces la puerta es un componente, pero es que las puertas tienen marcos, bisagras, chapas, pasadores. No es la finalidad, esa no es la finalidad. Es buscar elementos que tengan un valor importante y una vida útil diferente para depreciarlos por separado. Bueno, si por algún motivo yo no separé el costo de un componente, ¿sí? Y luego me tocó reemplazarlo, pues entonces yo tengo que estimar cuál es el valor de la pieza que reemplacé. Y esto lo podemos hacer de varias maneras. Voy a ir por aquí al Excel. Digamos aquí 2020 1104. Costo de componentes reemplazados. Entonces vamos a decir lo siguiente: una entidad adquirió, me perdonan que aquí no tengo tilde, a ver, veo, no tengo tilde. Una entidad adquirió una máquina por un valor de 100 millones. La vida útil se estableció en 10 años. No tengo ñ tampoco ahí, por bendito. En 10 años. Y su valor residual es insignificante. En el año 4 fue necesario cambiar un componente cuyo costo fue de 30 millones. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué va a ocurrir acá. Vamos a poner aquí 10 años. Pongámosle years. Como no tengo ñ, pues vamos a decir año en inglés. Ahí vamos de una vez haciendo curso de inglés. 10 years. Al 164, no me demoró mucho. Uy, sí salió. No, 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 aquí I don't speak Spanish. Estoy haciendo un gran esfuerzo por hablar español.
Listo, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a decir que hay un costo de 100. Ese costo siempre va a ser 100. Hay una depreciación anual. Esto dividido 10. Hay una depreciación acumulada. Y un valor en libros, que va a ser estos 100 menos la depreciación acumulada. Listo. Entonces, digamos que en condiciones normales, si no hubiera pasado nunca nada y a los 10 años la máquina hubiera sido desechada y ya, pues no tendríamos ningún problema. El tema es que aquí en el año 4, vamos aquí la N. En el año 4 fue necesario cambiar un componente, o sea, aquí 30 millones. Entonces, lo que la norma me dice es: ojo, usted en ese año 4, cuando cambió este componente, el valor en libros de la máquina ya venía por 60 millones de pesos. ¿Será que simplemente le sumo estos 30 a los 60 para que la máquina me quede en 90? ¿Será adecuado hacer este tratamiento? Entonces, ojo, en ese caso yo no debo hacer eso. Yo no debo contabilizar estos 30 como mayor valor de la máquina así y ya. No, esto sí lo tengo que hacer, pero vamos a decir esto. Debo estimar el valor en libros de la pieza reemplazada para darlo de baja. ¿Listo? Entonces la pregunta es: ¿usted cómo cree que o cuánto de estos 60 podrían corresponder a la pieza que se dañó y está siendo necesario cambiar? ¿Cómo creen ustedes que podríamos hacer esa estimación? ¿Cómo haríamos esa estimación? A ver, ideas, ideas. ¿Quién prende el micrófono? Entonces, ay, bueno, si no quieren hablar, no quieren hablar, vea, están tímidos hoy. Olimpo está escribiendo. Olimpo dice 30%. Sí, y Olimpo va por una lógica. Olimpo dice: oye, si esto costó 30 y la máquina costó 100, pues 30 es el 30% de 100. Sí. Solo que le va a agregar lo siguiente: eso costó 30 hoy en el año 4. ¿Cuánto costaría en ese mismo año la máquina completa? ¿Y cuánto cuesta este repuesto? ¿Sí? Pero esa lógica de Olimpo, esa es. Solo que yo le diría lo siguiente. Entonces, ojo que esta es una opción. Esto no está escrito en la NIF, ni vaya a decir: ay, no, es que esto es así porque lo dijo Maya. Simplemente es una forma de hacer la estimación. Si usted tiene otra, documéntela y es válido si la puede sustentar. La que a mí me gusta es la siguiente: en el momento en que se compra el nuevo repuesto, investigamos el valor de la máquina, establecemos el porcentaje del repuesto en relación con el valor de la máquina y damos de baja este porcentaje del valor en libros de la máquina depreciada. ¿Listo? Entonces, en la fecha en la cual se cambió, oiga, este teclado suena como duro, ¿cierto? En la fecha en la cual se cambió el repuesto,
la fecha en la cual se cambió el repuesto, la máquina tenía un costo de, supongamos, 120 millones. No, pongámosle 150 para que quede más fácil. 150 millones. Entonces, con la lógica que está describiendo, a la que está haciendo referencia el colega Olimpo, vamos a decir, costo total máquina en el año 4, 150, y vamos a decir costo repuesto 30, ¿sí? Entonces aquí vamos a establecer el porcentaje, vamos a decir estos 30 sobre estos 150 corresponden a 20%. Valor en libros de la máquina antes del reemplazo. La máquina estaba en 60. ¿Sí? Valor que damos de baja. El 20%. Esto por el 20%. ¿Listo? Entonces, allí lo que haríamos es disminuir el valor en libros de la máquina, crédito a la máquina, en 12 millones de pesos. Y luego sí contabilizamos este componente nuevo por valor de 30. Y ojo, este componente le hace su propia estimación de vida útil. Si este componente se espera que va a poder durar todos estos 6 años, entonces déjelo junto con la máquina. Pero si hay indicios de que este componente va a durar 2 o 3 años solamente, entonces lo depreciamos por separado a esos 2 o 3 años. ¿Okay? Bueno, preguntas, dudas, inquietudes, objeciones, salvedades, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Sí me han entendido mi Spanglish? Oiga, le cuento que uno se viene por acá y se le empieza a dañar el español. ¡Qué cosa tan tremenda! Porque resulta que empieza uno a escuchar palabras raras por aquí, ¿sí? Quieren decir que taxation, ¿cierto? Taxation es el hecho de pagar impuestos. Pero entonces, cuando usted iba a decir taxation en español, eso es como tasación y así hablan aquí. O toman los verbos en inglés y los conjugan en español. Entonces, en inglés, imprimir, usted dice print. Entonces le dicen, printeame la hoja. Printela, usan el print en inglés y lo conjugan en español. Eso es una cosa elegante, pero bueno, espero que no se me olvide mi español. Bueno, amigos, preguntas hasta aquí. ¿El ejercicio fue claro o qué dudas tienen para volver a la norma? Bueno, parece que todo va muy bien. Recuerde que este material lo va a tener disponible una vez terminemos la sesión. Le subo este Excelito a la plataforma para que lo puedan tener disponible. Bueno, sigamos por aquí. Componentes. Una entidad añadirá el costo de reemplazar componentes de tales elementos al importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo, ¿sí? Cuando se incurra en ese costo. Si se espera que el componente reemplazado vaya a proporcionar beneficios futuros, claro que sí. Lo que hicimos fue cambiarle esa pieza para que la máquina siga operando. El importe en libros de componentes sustituidos se dará de baja en cuentas de acuerdo con los párrafos 1727 al 1730. Por eso le hicimos una estimación, cuánto podría ser el valor y todo, para poderlo dar de baja. Independientemente de si los elementos sustituidos han sido depreciados por separado o no. Si no fuera practicable para la entidad determinar el importe en libros del elemento sustituido, podrá utilizar el costo de la sustitución como indicativo de cuál era el costo del elemento en el momento en que fue adquirido o construido. Eso es, digamos, aquí nos dan algunas orientaciones para hacer esa estimación. El párrafo 17.16 establece que si los principales componentes de un elemento tienen patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos,
Una entidad distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes principales y depreciará esos componentes de acuerdo con su vida útil. Por allá más adelante vamos a hablar de depreciación en el párrafo 16 y vamos a ver cómo deprecio esos componentes. Básicamente cuando usted tiene componentes es como si tuviera varios activos para efectos de depreciación. Aquí, digamos, nosotros como contadores tenemos que volvernos muy versátiles, porque para algunos temas toca segregar, como este, segregar por componentes. Para otros toca agrupar, por ejemplo, para el análisis de deterioro de valor, agrupar no solamente por activos, sino incluso por unidades generadoras de efectivo. Entonces, hay que ser muy ordenados con esto. Bueno, vamos a ver si hay algún ejercicio por aquí. Una entidad que fabrica productos químicos agrícolas debe hacer inspeccionar la membrana protectora de su planta de procesamiento químico para detectar corrosión a intervalos de 6 meses. Si una inspección revela daños en la membrana, la entidad debe reemplazarla de inmediato. La experiencia ha demostrado que las membranas deben reemplazarse en promedio cada 4 años. La entidad deprecia las membranas de forma lineal a lo largo de su vida útil estimada de 4 años hasta un valor residual 0. Las otras partes de la máquina, de la planta, se deprecian de forma lineal a lo largo de su vida útil estimada de 20 años. Entonces tengo una máquina grande, esa máquina grande tiene unas membranas, y esas membranas en promedio hay que cambiarlas cada 4 años. Tengo que revisarlas cada 6 meses y en promedio ha resultado que toca cambiarlas más o menos cada 4 años. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Que las membranas deben ser tratadas como un componente separado del activo y deben tener su propia depreciación a una vida no mayor de 4 años. ¿Okay? Bueno, y luego dice, durante el periodo contable actual, una inspección reveló que una membrana de 3 años con un importe en libros de 100 mil estaba dañada. O sea que la entidad de hecho estaba contabilizando por separado el componente. Esta membrana iba en el año 3 de uso, pero resultó ya dañada. Si está dañada, ¿qué toca hacer? Pues cámbiela. Y estos 100 mil que tenía como valor en libros para esa membrana, pues tengo que darlos de baja. ¿Listo? Y la membrana se reemplazó y el costo de la nueva fue 420. La nueva 420 es un nuevo activo. Y los 100 de la membrana vieja que me tocó desechar, los tengo que dar de baja. Los tengo que llevar directamente a resultados. Pregunto, y esta pregunta vale oro. Cuando doy de baja estos 100 mil, ¿los puedo llevar como un mayor valor del costo de producción? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será un mayor valor de costos de producción? ¿Qué dicen nuestros estudiantes? Sí, claro, se estaba depreciando. Seguramente había costado 350, 380 cuando recién se compró. En este momento, cuando la encontramos que ya estaba defectuosa y tocaba reemplazarla, todavía tenía un valor en libros de 100 mil. Se venía depreciando normalmente. Tenía un valor en libros de 100 mil, pero ya tocó reemplazarla, no aguanto más. Y la pregunta es, ¿esos 100 mil que los tengo que dar de baja? No es si quiero, o si me queda tiempo, o si el gerente me autoriza. Yo creo que la frase que más detesto es cuando un contador me dice, es que eso no lo puedo hacer porque el gerente no autoriza. Y me provoca el salo de los pelos. Entonces,
La pregunta es si esos 100.000 lo puedo llevar al costo de producción. Los que recuerdan cuando hablábamos de inventarios, yo no puedo cargarle a los inventarios un costo que no esté asociado con su producción. ¿Ok? Y estos 100.000 en ese momento se convierten no en un desgaste normal de la máquina, sino en un deterioro de valor de ese activo. Ese activo debió durar más y no duró. Entonces esos 100.000 son deterioro. Los 100.000 son deterioro. Tienen que llevarse directamente al estado de resultados como gasto y no puedo llevarlos como costos de producción. El costo del nuevo repuesto, los 420.000, esos son un mayor valor de activo. De hecho, son un activo, un componente separado de ese activo. ¿Okay? Pero los 100.000 del repuesto viejo que voy a cambiar, el valor en libros de ese repuesto viejo que voy a cambiar, no lo puedo llevar a costo de producción. Tengo que llevarlo como gasto por deterioro de valor de activos. Bueno, por aquí sigamos párrafo 17. Ven, párrafo 7. En algunos casos, ojo, vamos a ver qué me está diciendo aquí José David. Se trata igual para cualquier arreglo extraordinario. Bueno, cuando dices arreglos, no sé a qué te refieres, pero por ejemplo, una máquina está trabajando normal, normal, cuando pum, se apagó de un momento a otro. Entonces tocó traer a alguien, la revisó y nos cobró 2 millones de pesos. ¿Listo? Esos 2 millones de pesos, sí, pues son un mantenimiento. Llévelo allá al costo de producción, ese no tiene problema. Debería estar dentro de lo normal, ¿cierto? Pero si resulta que la máquina estaba trabajando, trabajando de un momento a otro, se dañó y el arreglo de la máquina tiene un valor altísimo, o sea, prácticamente esa máquina que debió durar 20 años se dañó en el año 5 y prácticamente toca botarla, entonces ahí lo que ocurre es que el valor de esa máquina hay que bajarlo por deterioro, ¿sí? Y poner la máquina nueva. Si la máquina, a ver, cuando uno tiene máquinas, uno debería prever cada cuánto hay que hacerle los mantenimientos, ¿sí? Y debería poder, esos mantenimientos deberían poder hacer parte del costo de operar la máquina, ¿sí? Por ejemplo, mediante una estimación. Usted podría decir, ah, es que esta máquina cada 5 años tengo que, cada 5 años tengo que hacerle un arreglo que me cuesta 10 millones de pesos. Entonces, ¿usted qué debería hacer? Cuando compra la máquina nueva, supongamos que le costó 120 millones, debería separar esos 10 millones de lo que vale un arreglo cada 5 años y esos 10 empezar a depreciarlos a 5 años. Dentro de 5 años tengo que meterle 10 millones, es un componente separado, lo deprecio a 5. A esos 5 años otra vez 10 millones, lo deprecio a 5. ¿Sí? Eso es lo que se llama precisamente lo que vamos a hablar en este párrafo 7, inspecciones periódicas o mantenimientos periódicos. Bien. Entonces, ¿qué nos dice este párrafo? Una condición para que algunos elementos de propiedad, planta y equipo continúen operando puede ser la realización periódica de inspecciones generales en busca de defectos, independientemente de que algunas partes del elemento sean sustituidas o no. Esto pasa con los buses, con los aviones, con los barcos. Cada cierto tiempo tienen que entrar a que les hagan unas inspecciones. De hecho, hay algunas piezas de repuesto que se reemplazan, aunque todavía estén buenas, precisamente para que no fallen mientras el vehículo está andando. Usted se imagina un avión allá en pleno vuelo y ¡ay! Se nos dañó un ala. Se nos quemaron las alas. Y todo el mundo, ¡ay, ay! Todo el mundo, ¡ay, Dios mío, nos vamos a matar! Y el auxiliar de vuelo dice, se nos quemaron las alas, pero nos quedan muslos. Ay, que era la comida que iban a dar. En un avión en pleno vuelo no puede darse el lujo de que le falle algo, aunque de todas maneras ocurre. Pero cada cierto tiempo se programan inspecciones para buscar defectos o para cambiar piezas
que rutinariamente se cambian. Las máquinas, usted también puede tener una máquina que diga, esta máquina cada 6 meses hay que hacerle un mantenimiento programado. Se para la máquina, se le cambian estas piezas, estos empaques, estas balineras y sigue trabajando sin problemas. Entonces, el costo de esos mantenimientos programados o el costo de esas inspecciones, si usted lo lleva al estado de resultados, podría ser muy, muy grande. Entonces, lo que la norma le dice es, ojo, usted puede, si quiere, el costo de esas inspecciones llevarlas como un componente del activo y depreciarlo en el intervalo de la inspección. Bueno, realmente si la inspección es con una periodicidad de 1 año o menos, no vale la pena hacerlo. Llévelo a resultados. Si la inspección es, por ejemplo, cada 3 años y cuesta 30 millones de pesos, entonces usted lleva esos 30 millones como un componente del activo y lo deprecia a 3 años. ¿Sí? La razón de ser de esto es no castigar el estado de resultados con esos 30 millones en un solo periodo. Bien. Listo. Pregunto, la revisión técnico-mecánica que se le hace a los vehículos, a los automóviles, taxis, camiones, ¿será sujeta a este tratamiento? ¿Qué opinan? ¿Y qué pasó? Se fueron a comer. Por aquí anda Gabriel. Entonces Gabriel dice no. Johnny dice sí. Otros dirán que no. La mitad pueden decir que sí, la mitad que no. Bueno, el concepto digamos que es el mismo, ¿sí? Pero como esa revisión hay que hacerla cada año, pues no vale la pena llevarla como mayor valor del activo, ¿cierto? Por la periodicidad, dice Claudia. Muy bien, si esa revisión fuera cada 5 años, pues ya uno la pensaría. Pero ojo, si fuera cada 5 años y tuviera un valor muy alto. Si fuera cada 5 años, pero con un valor muy pequeño, tampoco vale la pena llevar eso al gasto. Así es. Es por el periodo y por el valor. Muy bien, colega Claudia, muy atenta. Bueno, dice, por aquí vamos. Cuando se realice una inspección general, su costo se reconocerá en el importe en libros del elemento de propiedades, planta y equipo. Se va a llevar como un componente separado, si se satisfacen las condiciones para su reconocimiento. Y se dará de baja cualquier importe en libros que se conserve del costo de una inspección previa. Si la inspección es cada 5 años, pues debería amortizarse en 5 años. Usted puede tener una inspección cada 5 años, pero también usted puede decir, por ejemplo, tengo unos vehículos de carga y les hago inspección cada 5 años o cada 300.000 kilómetros. Y usted, históricamente, nunca hace más de 300.000 kilómetros en 5 años, entonces deprecia a 5 años. Pero ¿qué pasa si los 300.000 kilómetros los cumplió en 4 años? Ah, pues va a tener que hacer una inspección. Cuando todavía la inspección anterior no está totalmente depreciada, pues habrá que dar de baja el valor que tenga todavía en libros. Entonces, mire, yo sé que usted por ahora se está imaginando, bueno, ¿y yo cómo voy a controlar esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Su software en el cual maneja sus activos de propiedad, planta y equipo, debería poderle permitir crear componentes de activos, ¿sí? Y ponerles vida útil separada. Pero también que cuando usted diga, yo quiero que me digas cuál es el valor de todo mi activo, él pueda traer todos los componentes y decirte, mira, el activo que se llama Tractomula tiene estos 10 componentes, tarata, estos son sus costos, depreciaciones y valor en libros a la fecha. Todo eso lo deberíamos poder hacer con un software de contabilidad. Bien, vamos por aquí. Dice Luz Marina, profe, cuando se compran equipos de GPS para alquilar, ¿cuál sería el tratamiento contable adecuado? Bueno, habría que, lo que yo le preguntaría es cuánto cuesta cada uno de esos equipos, qué vida útil tiene y qué tipo de contrato hace con los clientes de alquiler. Bien, si quieres me puedes 350 mil pesos cada uno. Duran 3 años. Yo ni siquiera tendría, ni siquiera depreciaría eso. Cada que compro uno lo llevaría al gasto.
Porque imagínese uno depreciando equipitos de 350 mil a 3 años, esos son como 10 mil pesos mensuales. No, yo llevaría todo eso al gasto. Ay, es que me compré 100. Tiene que ser capaz de soportar un gasto de 35 millones en el año. Eso haría yo. Ah, que es que yo quiero llevarlos como activo y depreciarlos esos 10 mil pesitos mensuales. Bien pueda, bien pueda. Yo no lo haría. Tampoco lo haría como agrupados, porque realmente cada uno de los activos va a tener un tratamiento separado, unos van a estar alquilados, otros desocupados, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que haría es eso. Si el valor es 350 mil pesos por cada uno, llévelos al gasto. Por allá, de una vez, costo de prestación de servicios. Todos los GPS que compre. ¿Listo? Tiene que ver la norma fiscal, dice Johnny Peláez, pero lo que pasa es que 350 mil está por debajo también de cuantías menores para efectos fiscales. Entonces tampoco la DIAN te va a exigir que tengas que llevar esos activos y depreciarlos después. Entonces, gané. Lleve todo eso al gasto. Y no se ocupa de ello. Ay, ¿qué pasa si se lo roban? ¿Y qué pasa si no sé qué? Eso no es problema de los estados financieros. Si usted, además de ser la contadora, la ponen a que vigile los GPS, cobre otro sueldo, porque entonces usted es contadora, pero además es la que controla dónde están los GPS. ¿Ok? Bien. Listo. Bueno, y cerremos hoy con el párrafo 8. Los terrenos y edificios son activos separables y una entidad los contabilizará por separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma conjunta. Fíjese que este tema es muy claro para todos, debería ser muy claro, pero yo he encontrado en algunas compañías que tienen los edificios, bodegas, apartamentos, casas, lo que sea, como un solo activo. Y uno les dice, venga, ¿y el terreno? Ah, no, es que eso se compró hace 20 años, hace 15, lo que sea, hace 50 años, y se contabilizó como un solo activo y así lo han estado depreciando y todo. Ojo con eso, colegas, porque pues ahí hay problemas. Generalmente, digamos que todos tenemos esto claro, pero pues me he encontrado algunos casos que me han generado bastante sorpresa. ¿Listo? Bueno amigos, vamos entonces a parar por aquí. Estamos en el párrafo 17.8. Nos vemos la próxima semana, miércoles, sabemos a la hora habitual, 7 de la noche, transmitiendo desde Reno, Nevada, en los Estados Unidos de América. Nos vemos muy pronto y quedaron dos preguntitas ahí. Venga, vamos a responder estas preguntitas antes de irnos. Dice por aquí, ¿cómo se haría? Pero no me escriban todavía despedidas porque me van echando el texto hacia arriba. ¿Cómo se haría esa separación del terreno? Esa es una muy buena pregunta. Mire, si usted llega a tener ese caso, tiene que devolverse al inicio, cuando compraron la propiedad, buscar por allá a ver si tienen un avalúo. Y en el avalúo está el valor del terreno y el valor de la propiedad por separado, el valor de la construcción. Y separamos ese valor, ¿sí? Y seguramente le va a tocar recalcular las depreciaciones. Es un temita interesante. Podemos dejar aquí, voy a dejar una notica aquí en el material de estudio, a ver si hacemos ese ejercicio la próxima semana. Vamos de 2020, 11, 11. Y de hecho, lo que voy a hacer es que voy a copiar aquí. Listo, entonces voy a dejar aquí la notica para hacer este ejercicio en la próxima sesión, cómo se haría la separación del terreno. Y pregunta Néstor, si por política de precio cómputo a 3 años, pero se compra un computador al gerente de 13 millones, ¿este solo lo puedes cambiar en vida útil en contravía de la política? Ah, bueno, lo que pasa es que cuando lleguemos al tema de vidas útiles, vamos a hablar acerca de la vida útil, obviamente. Y resulta que la vida útil no es una política contable, amigos.
Y esto le cae como agua fría mucho porque, uy, ¿cómo así? Si la vida útil no es política. La vida útil es una estimación. ¿Cómo le parece? Y entonces vamos a hablar de esos temas. ¿Qué pasa si tengo 100 activos, 99 son iguales, baratos, chichipatos, y uno es un superactivo distinto a los 99? Entonces ahí es donde aplicamos lo que nos enseñaban los dummies. ¿Usted se acuerda de los dummies? Uno de estos animales no es como los otros, es diferente de todos los demás. Yo puedo tener un activo que es diferente de todos los demás y ese puede tener una vida útil aparte. Entonces, colega, me acuerda cuando hablemos de las estimaciones para revisar ese caso. Los terrenos no se deprecian, así es. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.